Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos. Bienvenida, Ale. Hola, Des, bienvenida, Des. Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Listos ya? Hola, Des, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Lista para la clase de hoy? ¿Cómo se mueve esta cosa? But, todo bien. Simón, dice la Des. ¿Desde dónde no? Se me olvida de Torreón, correcto. ¿Estás en Torreón? Se me olvida dónde estás, Des. Ciudad de México. Torreón, Torreón, sí, lo recordaba, algo así. ¿Y por qué te desvelas a esta hora? ¿Cuál es tu historia? O sea que vas a poder tomar la clase a esta. ¿De dónde es mi poderosísimo Santos Laguna? Ok, I get it. Bienvenidos, Hanser, bienvenido, Hanser. Desde República Dominicana, ¿verdad, Hanser? Teacher Brainer, thank you. La abogada, hola abogada, ya llegaste, buenas noches. Yasmín, buenas noches. Hanser, eres el Hanser que conozco. Clase. ¿Sí se ve bien? ¿Se ve bien? Hola Leo, bienvenido Leo, ya llegaste. Si se ve bien, dice Des. Muchas gracias, Des. Carla, bienvenida. Soy la más particip... Ni... No manches, soy la más particip... Ahorita sí. Pero ahorita que lleguen los demás, a ver si es cierto, Des. Buenas noches, Mariana, bienvenida. Hola, Jeusga, bienvenido. Gracias por seguirme, mister. Ok, iniciamos de una vez para que se empiece a unir la gente, ¿sí? En realidad, el día de hoy es, pues vamos a iniciar, como habíamos comentado, este curso, ¿sí? Hoy iniciamos curso desde cero, ¿sí? Y pues básicamente esta es la clase número uno para quienes están ingresando. Vamos a estar trabajando desde cero, ¿ok? El curso desde cero, obviamente vamos a iniciar desde el alfabeto y pues eso les va a dar la oportunidad de que repasen todos los temas, ¿ok? Repasar,
Si ya estás en algún nivel, good night, Flor. Welcome to the class. De hecho, Flor, cuando llegamos a un lugar y es de noche, no saludamos con good night. Ahí tendríamos que corregir y decir just hello, what's up, how are you? Podrías decir good evening si no es de noche todavía, pero cuando llegamos no saludamos con good night. Sí lo podemos decir para despedirnos, ¿vale? Ahí está un comentario. Ok, entonces hoy inicia el curso desde cero, ¿sí? Vamos a trabajar, como les dije, vamos a trabajar con el alfabeto, desde el alfabeto más bien, y la idea, pues, es llevarlos a un nivel intermedio, intermedio alto, ¿ok? Vamos a hablar de los niveles del inglés. ¿Sí? Esto para que capten cómo vamos a distribuir, digamos, todos estos temas. Que voy a bajarle aquí porque ahí está. ¿Cómo vamos a distribuir todos estos temas que vimos la clase de ayer, que estábamos hablando de los 12 tiempos gramaticales? ¿Sí? Cuando estamos hablando de los 12 tiempos gramaticales, ok, ¿cómo voy a dividir todos estos tiempos gramaticales? ¿Cómo los voy a dividir en niveles, por ejemplo? En inglés, los niveles van a ser A1, A2, B1, B2, C1, C2. Esos serán los niveles que tenemos en inglés y que son internacional, ¿ok? Esto se maneja de forma internacional. Le llaman el cuadro europeo, ¿vale? Y haz de cuenta que si tú vas a hacer un examen, un TOEFL, por ejemplo, o vas a hacer un examen de certificación, cualquier examen de certificación que tú hagas, ¿sí? De certificación, cualquiera de esos exámenes los van a arrojar a cualquiera de estos niveles. ¿Vamos bien? ¿Estamos entendiendo esa parte? Niveles de inglés y cómo son clasificados los temas, ¿ok? Eso es lo que vamos a trabajar. Perfecto, dice Flora. Muy bien. Entonces, si nosotros comparamos, por ejemplo, un A1, eso va a ser a principiante, principiante o beginner. That's a beginner, que sería principiante. All right. If we go with the next level, which is going to be A2, that one's going to be basic. All right? If we go with the next level, we're going to go with B1. And in that case, it's going to be like a low intermediate. Wait a minute. Intermediate. Oh my goodness, I have to erase it. Intermediate. There you go. Okay. Ahora nos vamos al siguiente nivel y va a ser un B2. Y este va a ser un intermediate. Only intermediate. All right. Bienvenidos. Thank you, thank you, thank you for liking the video. And then we're going to go to C1, which is going to be high intermediate. O sea, intermedio alto. Intermediate. Intermedio alto. And finally, we're going to go to C2, which is going to be advanced. ¿Ok? ¿Vamos bien?
Niveles del inglés. Jorge, Carlos, gracias, bienvenidos. Questions in this moment, guys? Do you have any questions? Questions, questions? No questions. Thank you for liking the video. Okay. Entonces, poniendo esto en otro contexto, aquí vamos a hablar de otro contexto. Vamos a trabajar con horas de práctica. Horas de práctica, horas de práctica. Cuántas horas de práctica vas a necesitar tú, ¿sí? Para irte de un A1 a un A2, de un B1 a un B2 y de un C1 a un C2, ¿sí? ¿Cuántas horas de práctica? How many hours? How many hours do I need? Yo necesito, do I need to be fluent in English? Miren qué importante esta pregunta, ¿eh? Dice, ¿cuántas horas necesito yo para ser fluido en inglés o para tener un inglés fluido? ¿Sí? O digamos que le cambiamos esto y poner que to be, I would say, an expert in English. Un experto. ¿Ok? ¿Cuántas horas necesito yo para volverme un experto en inglés? Esa es una de las preguntas que todo alumno me hace cuando llega a la escuela. Dice, oye, profe, ¿cuánto tiempo necesito yo para, no sé, hablar inglés de forma fluida? Y pues es una respuesta que no las tengo. O sea, no tengo yo la respuesta a esa pregunta porque no depende de tiempo, de meses, de decir, voy a estar 5 meses en un curso y ya con eso voy a hablar inglés. No se trata de tiempo, se trata sí de tiempo, pero de horas. ¿Cuántas horas voy a ocupar yo para llegar a estos niveles? ¿Sí? Y aquí les va la respuesta, ¿ok? Para llegar a un nivel avanzado, 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 avanzado bien, ¿sí? No avanzado cositas, no, 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 avanzado bien. Fluidez, buena pronunciación, gramática perfecta, ¿me explico? Seguridad en la persona, que eso es muy importante también. ¿Qué tanta seguridad muestro yo cuando hablo? Eso es de suma importancia cuando hablas inglés, ¿sí? Entonces, ¿cuántas horas necesito? 1000 horas, señores. 1000 horas de práctica para volverte un experto en inglés. ¿Quién sabía esta información? ¿Y quién cree que es mucho? ¿Qué opiniones me merece eso? Quiero verlos, quiero leerlos. ¿Alguien? 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 A ver, no sean cobardes. ¿Quién llegó ya? ¿Quién anda por aquí que no los he visto? Moon. Hola, Moon. Paulina, bienvenida. Muchas gracias por seguirme. Flex. Gracias por seguirme, Pamelita. Gracias por seguirme. Caji Rojo, gracias por seguirme. Estoy procesando la información, dice Flor. Ok. Entonces, a ver, unos pandas, si me siguen hasta este momento. Sí, vamos bien. ¿De dónde viene la pregunta y hacia dónde vamos? Thank you, Ale. Gracias por la rosa. Dice,
Pero esas 1,000 horas, ¿en cuántos días? Esa es la pregunta, ¿ves? Esa es la pregunta. Y la siguiente pregunta precisamente es lo que Des dice, ¿sí? Aquí es, ¿en cuánto tiempo yo voy a practicar 1,000 horas? A ver, ¿en cuánto tiempo tú puedes practicar 1,000 horas? ¿En cuánto tiempo tú te vas a aventar esas 1,000 horas? ¿En un año? ¿En 5 años? ¿En 10 años? Hay gente que está en Estados Unidos por 20 años y no habla inglés. 20 años. ¿Por qué? Porque no acumulan el suficiente número de horas para hacerse bilingües, ¿sí? Dice Flor, 2 horas diarias, hagamos esa matemática. Esto es para que estén conscientes de lo difícil o lo fácil que puede ser hablar inglés, ¿sí? Si hablamos de 2 horas al día, ¿sí? De lunes a viernes, de lunes a viernes serían 10 horas por semana. 10 horas por semana. Y estamos hablando que hay 54 semanas en el año. ¿Sí? Serían 540 horas. Al año si te esfuerzas y haces religiosamente 2 horas de lunes a viernes. Ok, con 540 horas yo andaría a lo mejor aquí, a lo mejor en este nivel, en un B1, ¿sí? Todavía es muy buen inglés, este es muy buen inglés, B1 es muy buen inglés, pero todavía no eres experto y todavía no eres tan fluido, ¿me explico? Entonces, para que estén conscientes, ¿sí? Un alumno regular que se enfoca 2 horas al día, ¿sí? Tardarías 1 año y medio, más o menos, o ¿qué será? 2 años, vamos a ponerle 2 años. 2 años en llegar a las 1,000 horas. ¿Eh? Chispas, ¿verdad? ¿Ya se van a ir todos mejor o qué? Muchas gracias, Daniel García, por seguirme. ¿Qué me dicen? Come on. Quiero ver comentarios. ¿Qué me dicen? Des, muchas gracias. El travieso, gracias. Ok. Entonces, para que lo analicen, ¿sale? 1,000 horas, estamos hablando que aquí aproximadamente vamos a... Cada nivel, aproximadamente yo le doy 200 horas. ¿Sí? Como para no fallar. 200 horas para cada nivel, para que estemos en 1,200 horas y que seamos unos fregones en el inglés. ¿Sí? No escatimar, pues si ya vas a hacerlo bien, pues hazlo bien. Y esas 2 horas pueden ser con una peli en inglés. Perfecta pregunta. Y ahí es donde vamos. ¿Cómo acumulo horas? Y en efecto, ¿ves? O sea, si ves una peli de 2 horas, ok, en tu control mental, o sea, hablando de tu cerebro, de tu mente, ¿sí? Ahí se te van a aumentar 2 horas. Digamos que lees 15 minutos en inglés. Ah, ok. Aquí se te ponen 15 minutos. Este es tu cerebro, ¿ok? Ese es tu cerebro.
Y si, no sé, si escuchas música en inglés por una hora, no sé, radio, como les comentaba que hay estas aplicaciones, ok, pues una hora más. Y así sucesivamente. Obviamente las clases de inglés, pues, son horas acumuladas, películas, lecturas, podcasts que te puedas escuchar. Todo lo que tú estés acumulando minuto tras minuto, minuto tras minuto, van a ser el objetivo de acumular 1000 horas de práctica. ¿Vamos bien? No, mi cerebro está chiquito, dice Des. Todos podemos, Des. Hola, Jazz. Andrea de Rodríguez, bienvenida. Emanuel Medina, muchas gracias por seguirme. Bienvenida, Jazz, ya regresaste, thank you. Ah, Ale, muchas gracias por suscribirte. Muchas gracias por suscribirte a mi canal. Recuerden que si se suscriben a mi canal, van a obtener el libro que vamos a usar en este curso. El libro que ya tiene Flor, el libro que ya tiene Des. El libro que ya tiene Ale también, porque acaba de suscribirse. Ok, entonces vamos a continuar. Ahorita vamos a hablar de del libro y del curso y todo lo demás, ok, pero vamos primero con la clase, primero con la clase del día de hoy. Entonces, aquí es donde tú preguntas, ¿no? Tú te preguntas a ti mismo, tú te vas a preguntar a ti mismo, ¿en cuánto tiempo me voy a comer esas 1000 horas? ¿En cuánto tiempo? ¿Qué tan disciplinado voy a ser para alimentarme de horas de inglés? ¿Qué tan disciplinado voy a ser para no poner una película en español, pero sí ponerla en inglés y con subtítulos en inglés? ¿O qué tan disciplinado voy a ser para no escuchar música en español, sino escuchar música en inglés o podcast en inglés? Ahí es donde ustedes tienen que analizar eso, ¿sí? Y la primera parte del libro, para quienes tienen el libro, ¿sí? ¿Dónde está? Aquí está, sorry. Es donde nosotros nos preguntamos esas preguntas. Vaya, dice, ¿qué es lo que espero yo? Dice aquí, ¿qué es lo que espero yo de un curso de inglés? ¿Por qué voy a estudiar inglés? ¿Qué es lo que espero? ¿Sí? Aquí responden a las personas que tienen el libro, ¿qué es lo que espero de este curso? ¿Sí? ¿A dónde quiero llegar? Esa sería la pregunta número uno. Tenemos otra pregunta importantísima. Dice, ¿por qué es tan importante para ti el inglés? ¿Quién me quisiera responder esta pregunta aquí en el chat? Dice Ale, es muy valiosa esta información. Gracias a usted, teacher. Gracias, Ale. Muchas gracias. Aquí estamos. Gracias. Why is so important for you to speak English? ¿Quién quiere opinar? Thank you, Charlie. Ya llegaste. Welcome. Bienvenido. Carolina, bienvenida. Cometa, bienvenido, bienvenida. Yaso, bienvenidos. Ok. Why is so important for you to speak English? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante para ti hablar inglés? ¿Por qué? ¿En qué va a cambiar tu vida? ¿Qué va a mejorar? Dice Flor. Es importante para mí para acreditar mi PhD. PhD. Estamos hablando de un doctorado, ¿right, Flor? ¿Doctorado o...? Sí, porque el otro sería un bachelor, PhD,
All right. Un doctorado, Flor. Wow, nice. Para probar mi PhD. Fíjate cómo va a cambiar tu vida, ¿eh? Con el inglés. Dice Ale, porque desde que empecé a estudiar ya logré ver resultados, pero quiero más. Obviamente. ¿Y cómo cambiaría tu vida? Ale, ¿cómo cambiaría tu vida? Dice Des, porque me da vergüenza ir a Estados Unidos y no entender ni atreverme siquiera a pedir algo. Fíjate, fíjate hasta dónde llega la cuestión del inglés, ¿no? Esas inseguridades que pueda cargar también. Entonces, eso, esto de aquí va a ser su porqué. ¿Por qué voy a seguir? ¿Por qué me voy a desvelar tomando clases? ¿Por qué tengo que poner dinero o invertir? ¿Por qué tengo? ¿Por qué? Este va a ser tu porqué. Y cada vez que se quieran salir del curso o cada vez que ustedes no quieran hacer algo, acuérdense del porqué. Acuérdense de su porqué y digan, no, 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 es que sí, qué cura la fiesta y demás, pero pues tengo que estudiar, you know? Dice, ¿qué talentos tienes tú para lograr esta meta? Dice Ale, ganar el dinero con menos esfuerzo físico y optimizar mis tiempos. Dice, perfecto. Por ejemplo, ¿no? Imagínate trabajar menos y ganar más, que eso sería lo ideal, ¿no? Gracias a quienes están entrando, bienvenidos. Cuando hablamos de talentos, ¿qué talentos pueda tener? Por ejemplo, ¿eres bueno para estudiar? Let me do this. ¿Te gusta la escuela? ¿Odias el inglés? ¿Eres dedicado? ¿Eres dedicado? ¿Te gusta estudiar? ¿Qué talentos tienen ustedes que digan, ok, ¿sabes qué? Este reto sí me lo puedo aventar. O este reto sí lo puedo hacer. Autodisciplina. ¿Qué cosas puedan tener ustedes? Por ejemplo, right? Háganse esta pregunta y contéstensela antes también de iniciar un curso. ¿Qué talentos me van a ayudar a hacer eso? Soy organizado, dice, todo eso no lo tengo, pero me gustan sus clases. A la torre, pues hay que trabajar, ¿ves? Aquí andamos. Fíjate, qué interesante lo que dices, ¿no? De que no te gusta, pero aquí estás por alguna razón. ¿Sí? Y este de aquí, yo creo que es el que más, digamos que elimina alumnos o hace a los alumnos que se salgan del curso y dice, What external factors might make you leave the course? ¿Qué factores externos a ti? Porque muchas veces queremos hacer algo pero no podemos. ¿Qué factores externos a ti van a dejar que dejes el curso o te van a obligar a que dejes el curso? Aquí vienen los factores como tiempo, dinero, bueno, que en este caso no, porque es gratuito aquí, pero a lo mejor tiempo podría ser, a lo mejor una enfermedad, ¿me explico? O sea, hay cosas o factores externos que a veces van a evitar que nosotros progresemos en una meta como lo es ser bilingüe, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Es, hay que entender nuestros tiempos, hay que entender que hay tiempos perfectos para hacerte bilingüe. Hay tiempos perfectos, hay tiempos que no se dan. Y tú por más que quieras y estudies un curso y pagues un curso, pero sí hay muchos factores externos, ¿sí? Hay muchísima probabilidad de que tú dejes un curso. Aquí lo que tienen que hacer es como que tratar de evitar que esos factores externos pues dañen su proceso al bilingüismo en este caso, ¿no?
Uriel, gracias por seguirme, man. Abel Reyes, ¿desde dónde nos ves, Abel? Uriel, ¿desde dónde nos ves? Bienvenidos. ¿Vamos bien con el tema? ¿O andan filosofando también? ¿Sí? All right. Continuemos, pues. Entonces, hay que entender eso, ¿ok? A veces no son nuestros momentos, no hay que frustrarnos y no por eso hay que odiar el idioma, de decir, ah, la torre, ya pagué un curso, pero no lo pude tomar por X o Y y estoy enojado con el idioma, por ejemplo, ¿no? Que eso, aunque digan ustedes que pueda ser una bobería de decir estoy enojado con el idioma, pues sí, sí te va a afectar. Si tienes como estos sentimientos negativos hacia el idioma inglés por X o Y, porque a lo mejor pasaste hiciste un ridículo o X o Y, lo que te pudo haber pasado que te causó un sentimiento negativo hacia el inglés, hay que eliminarlo. Hay que eliminarlo primero, ¿sí? Para que podamos avanzar también. Es muy mental esto. Entonces dice, aquí, esta es muy importante. What would you say and promise to yourself? ¿Qué te dirías y qué te prometerías a ti mismo al momento de iniciar un curso? ¿O qué te prometes usualmente? Por ejemplo, ahorita, que es la clase número 1 hoy. ¿Qué se prometen? Sé que a lo mejor estar en un en vivo de TikTok, pues no hay mucho compromiso, ¿no? Porque no pagas, no, digamos que no pasa nada si no entras, pero aprovechen una oportunidad como la que está, no sé, ahorita solamente hay 25 personas en el en vivo. Tomen esto como un curso. Esto va a ser un curso. Un curso con duración de 1 año. Y ese es mi compromiso, ¿sí? Mi compromiso es dar clase. ¿Dar clase por cuánto tiempo? Por 1 año. ¿A qué hora? A esta hora, ¿sí? A las 10:30 de la noche. O sea, este es mi compromiso. ¿Cuál es tu compromiso? ¿Cuál es tu compromiso? Digo, ¿o cuál es tu excusa? ¿No? Porque dinero, pues, va a ser gratis, ¿sí? Los ejercicios, ¿qué necesito? Solamente un cuaderno. Un cuaderno, un lápiz, ¿sí? A lo mejor escribir en el chat para que revisen mis ejercicios, ¿sí? A lo mejor, pues, tiempo, obviamente, porque vamos a estar trabajando 1 hora diaria en las noches, ¿sí? Aparte, sacrificio. Porque usualmente a esta hora nosotros queremos estar viendo una película o ya estar bañados en la cama, ¿me explico? No, pues hay que hacer sacrificio. Cuando quieras algo hay que hacer sacrificio. Entonces aprovechen la oportunidad que hoy se les puede dar de decir, me voy a comprometer conmigo mismo para entrar a clase, tomar nota, practicar, hacer los ejercicios y demás, ¿sí? ¿Y qué les va a costar? Pues ustedes, solamente sacrificio de ustedes, ¿sí? Entonces, eso es básicamente lo de hoy, el tema de hoy. Trabajamos con el primer tema, que es el English Journal o My Journal to English, ¿sí? Y este tema de aquí, a las personas que han estado en mis en vivos desde la semana pasada, este tema es el que vimos. ¿Sí? ¿Lo recuerdan que ayer estuvimos viendo este tema? Ayer y antier, ¿verdad? El sábado y el domingo vimos estos 12 temas. Entonces, las personas que tienen el libro, Des, Flor, Ale, Charlie, que también sé que andas aquí. Hay un video, y esto es para todo mundo, ¿ok? O sea, si estás viendo este en vivo, también puedes hacer esto sin ningún problema. Puedes copiar el formato y hacer el ejercicio.
Hay un video en YouTube para que lo vean. YouTube video. Okay, con este nombre. The 12 Tenses Magic. ¿Sí? Ese es el nombre del video. Y ahí van a explicar todo lo que explicamos el sábado y el domingo. Aquí se los va a explicar, se lo voy a explicar yo porque el video es mío. Y aquí van a explicar cada uno de los tiempos gramaticales que estuvimos viendo y también unos ejemplos, ¿ok? El video dura 25 minutos. A ver, déjenme lo busco. One second. ¿Desde dónde nos ven, pues? Comenten, ¿por qué andan tan serios hoy? Ok, desde la Ciudad de México, dice Charlie, estoy escuchando atentamente, dice Flor, porque no los dejan escribir, porque no los dejan escribir. Ah, ok, desde Estados Unidos, dice Ale, muchas gracias Ale, desde Chihuahua, dice Flor. Pamela Barrón, gracias por seguirme. Ok. A ver, les voy a mostrar el video donde se explican esos 12 tiempos gramaticales. A quien ya vio la clase, pues excelente, ¿sí? Pero si no has visto esa clase, pues... No lo encuentro. Rainer. Aquí está. Easy, más Bix Premium. Actívalo ya. Llévatela fácil, llévatela easy. Uno, dos, tres. Activemos el poder de la efectividad como team. Ok, ahí está. El episodio se llama... Los 12 tiempos gramaticales del inglés. Ahí está. Los 12 tiempos gramaticales del inglés. Si sí, lo pueden escuchar, tomen notas de precisamente eso. ¿Cuáles son los 12 tiempos gramaticales? Y un ejemplo de cada uno es lo que viene en el video. Les va a ayudar mucho para organizar su mente, ¿sí? Y sobre todo, que vamos a iniciar pues el día de mañana con el primer tema, que va a ser el alfabeto, ¿vale? Vamos a trabajar spelling el día de mañana y pues vamos a practicar las letras del alfabeto, algunas letras que nos confunden usualmente y que hay que trabajarlas y analizarlas cada una de ellas. Aquí están los grupos que les comento. Cada uno de esos grupos tiene sus problemas a la hora de pronunciarlos, ¿sí? También vamos a trabajar con las vocales, que eso es demasiado interesante porque vamos a trabajar con dos tipos de vocales, las vocales cortas, ¿sí? Y también vamos a trabajar las vocales largas el día de mañana, ¿ok? Preguntas, chicos. Se fue rápido, una hora. Se fue rápido. Mañana trabajamos ya con un tema que les va a interesar un poco más, quizá. Sí, muy rápido, dice Flor. Sí, súper rápido. Es un tema corto. A lo mejor mañana sí nos tardamos un poco más, ya con el alfabeto. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene preguntas?
Hay un chat, hay un WhatsApp, hay un grupo de WhatsApp. Si alguien está interesado en entrar al grupo de WhatsApp, pueden enviarme un WhatsApp. Ahí en mi bio, ahí en mi biografía está la liga a mi WhatsApp. Y me envían un mensaje y me dicen, teacher, agrégueme al WhatsApp, al grupo del WhatsApp de esta clase, ¿ok? De la clase de las 9:30. Por mi parte, ninguna pregunta, dice Flor, excelente. Mañana iniciamos alfabeto, Flor, ¿ok? Y vamos a... Si no tienen el libro, tráiganse un cuaderno y un lápiz porque vamos a estar trabajando. Les voy a dictar muchas palabras mañana para que las practiquen. Así es como vamos a practicar el alfabeto. Y vamos a tener un quiz, un pequeño examen también de deletreo. ¿Ok? Muy bien, dice Flor. ¿Alguna otra duda? El Chapín Quetzal, gracias por seguirme. Gracias. All right. Muy bien. Va a mandar estas notas, ¿verdad? Charlie, sí, voy a mandar estas notas al grupo de WhatsApp. Quien ande aquí puede mandarme un WhatsApp a este número 6624014152 y los puedo agregar al grupo de WhatsApp. Ahí estoy mandando las notas de esta clase y también material. Increíble, dice Charlie. Gracias, Charlie. ¿Imprimiste el libro, Charlie? Flor, ¿imprimiste el libro? Des, ¿imprimiste el libro? Ale, ¿imprimieron el libro? Andrea, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Sí, teacher, dice Ale. No, voy a trabajar en el iPad. ¡Wow! ¡Excelente! You have an Apple Pencil too. No, mañana en mi trabajo, dice Des. Excelente, mañana lo imprimen. Si alguien está interesado en el libro, mándenme un WhatsApp y les digo cómo conseguirlo. No pude hoy, dice Charlie, pero mañana sin falta. Perfecto, sí, mañana lo imprimen. Al cabo es que el tema de hoy fue más filosófico, ¿ok? Tómense el tiempo de responder estas preguntas, ¿sale? Les va a ayudar mucho a poner en claro qué van a lograr en este curso, sobre todo. ¿Alguien interesado en el libro? Mande un mensaje. Y pues mañana nos vemos, chicos. Okidoki. Andrea, ¿andarás por aquí ahorita? Buenas noches, dice Flor. Entonces, gracias, Flor. Mañana nos vamos a ver. ¿Sale? Pame Montoya, acabas de llegar y ya terminó la clase, Pame. Gracias, mañana nos vemos, Charlie, definitivamente. Imprime el cuaderno, ¿vale? Gracias, Ale, por la rosa. Gracias, 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 gracias. Gracias por la rosa, ¿ok? Buenas noches, hasta mañana. Ok, estamos pendientes. Recuerden, mándenme un WhatsApp ahí en mi... Mándenme un WhatsApp a mí, ahí en mi bio viene la liga del WhatsApp para que me contacten. Abogada, ¿te fuiste, abogada? ¿A quién andabas? Ya no supe si te quedaste a la clase. Hanser, gracias Hanser por darle like. Ya no supe, Hanser, ¿tú tomaste clase el día de hoy, Hanser? ¿Pudiste entrar a tu clase?
Chao, buenas noches, Flor. Bonita noche. Aquí estaré un ratito. La abogada, abogada, te fuiste. Ahí está. Okay, hasta mañana, chicos. Bye bye.